la clandestina y la incondicional son iguales, porque ninguna se valora, ninguna se quiere. Magaly Medina arremetió en contra de Pamela López y Pamela Franco, a quienes calificó como mujeres tontas, con poca dignidad y que no se aman. Esto, luego de que se hiciera público que Christian Cueva todavía mantiene contacto con la cumbiambera, pese a haber retomado su relación con su esposa, a quien negó mediante un comunicado. Ella, en ese tiempo, estaba recién terminando la relación con Cristian Domínguez. O sea, habían terminado después del Ampay. Pero ella la tenía siempre presente en su relación. Siempre, de alguna forma u otra. Y ella no quería terminarlo. Al final aceptó poner la demanda de divorcio a insistencias mías. Pero luego, no sé, pues, ¿quién la desanimaría? Él la convenció. Se fue a Europa la mujer, agarró su vuelo y se fue y le dijo, aquí estoy. Ahí está, pues. Ese es el problema de las incondicionales. Cuando ya se pierde la dignidad, ya no se tiene nada, Pamela López. Porque no le puedo decir nada, Pamela Franco. Yo nunca he sabido hablar el mismo lenguaje con las clandestinas. Porque finalmente, la una y la otra, la clandestina y la incondicional, son iguales. Porque ninguna se valora. Ninguna se quiere, tienen un amor propio bajísimo, hasta el perno, porque ese hombre juega con las dos de la misma manera, par de tontas. Asimismo, Magaly Medina le recordó a Pamela López cuando deseaba tener un amor bonito y dijo que nunca perdonaría a Cueva. Y decía, yo no tendría perdón si yo volviera nuevamente con él, yo no tendría perdón. ¿Cómo ahora catalogamos a esta mujer? Que evidentemente todos los indicios dan a que ha dejado la puerta abierta para que Christian Cueva entre en su vida. Al abrirse la puerta de ese portón, de ese lugar en Pachacamac, al auto de Cueva, es que ya no les interesa nada, que ya la sinvergüencería está en su nivel más alto. Porque esos juramentos de ambos, ¿no? Bueno, de él todo el mundo decía, no, este no va a cambiar, como que no ha cambiado. Pero ella, que después de victimizarse... ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.